Hola amigos, hoy os voy a explicar cómo consigo estos vídeos que hago últimamente sobre la Vía Láctea, ¿vale? Un time lapse, que es como se llama, es una sucesión de fotografías que son las que luego van a crear, con ellas se crean el vídeo, ¿no? Seguro, venga, vale, vale. A ver, no hace falta tanta historia para hacer un vídeo de la Vía Láctea, ¿vale? Yo, bueno, pues utilizo varios seguidores, esta barra que me fabriqué en su día de unos 70 metros y para mí esta es el alma mater, ¿no? Aquí va montada la cámara con el seguidor y va a ir desplazándose durante esas 4 o 5 horas que va a durar todo el proceso del time-lapse, ¿no? Para mí lo más importante de un vídeo time-lapse de la Vía Láctea no es el resultado final, que bueno, puede ser una fotografía más bonita, depende mucho del lugar donde estés, no es lo mismo hacer un time-lapse aquí en el Alto Rey que hacerlo en la Sierra de Gredos, ¿no? O en Tenerife, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero bueno, para mí lo más importante es esa ilusión, ¿no? Por mejorar lo que ya tienes, esa ilusión de mejorar la técnica. Quizá a lo mejor tienes una cámara nueva y vas a exprimirla a tope, ¿no? De todo ese tiempo que has empleado en localizar escenarios, ¿no? Mira aquí, pues el sur está allí, la Vía Láctea está aquí, pues aquí, muy bien, ¿por qué? Porque tengo aquí unas piedras delante, la Vía Láctea va a estar allí, luego vamos a ver cómo la cámara se mueve alrededor del suelo, las piedras van pasando y la Vía Láctea por arriba. Para mí todo eso es lo importante, porque tener una fotografía más o menos bonita, con más o menos ruido, eso me da lo mismo. Es todo lo que lleva, todo el proceso que lleva. Luego, la sensación de estar en la noche, ¿no? En la noche completamente cerrada, ¿no? Porque para conseguir las mejores fotografías de la Vía Láctea, no debe haber luna, cuanto menos luna mejor, ¿no? Y claro, cuando no hay luna, a 5 metros no ves al compañero, si es que tienes compañero esa noche, ¿no? Entonces, bueno, tienes que utilizar pues técnicas, por ejemplo, para iluminar esas piedras que suelo hacer últimamente. Utilizo un pequeño LED que da más o menos la misma iluminación que una vela, ¿eh? Es un LED, mira, por aquí lo tengo. Es un LED que, aunque es muy largo, aquí le enchufo un USB y ya está, lo cuelgo ahí en un trípode o en una rama de un árbol, donde sea, a 5 metros de distancia, y es suficiente para ver la escena, ¿no? Cercana, porque el fondo allí no vas a tener nada de iluminación. Bien, un time-lapse es algo muy sencillo, puede resultar muy sencillo o muy complicado. Lo más sencillo es poner un trípode aquí, montas un trípode, montas el móvil o montas la cámara y ¡hala! Aquí se va a estar haciendo fotos cada el tiempo que tú le digas o automáticamente y ya está. Esa es la manera más fácil, la manera más sencilla. El siguiente paso es montar sobre ese trípode un rotador, ¿vale? Que yo ya tengo por ahí unos cuantos vídeos de hace tiempo. Este es uno de los últimos que hice, una cosa bastante pequeña. Aquí está la electrónica, la mecánica, todo es material reciclado, como luego seguramente os explicaré por encima. Esta parte de aquí es el motor reductor que mueve los limpias del coche y demás. Bueno, la segunda parte es esta, es montar el trípode con un rotador que va a mover la cámara a la misma velocidad que la Vía Láctea, o sea que la Tierra, ¿no? Si queremos más o menos, bueno, lo podemos ajustar, ¿no? Y ya el no va más, ¿eh? El no va más, bueno, decir que cuando haces un time-lapse con un rotador, ya no vas a volver a hacer otro sin él, eso está claro, porque no hay cosa más simple que poner aquí un trípode y como la Vía Láctea va a pasar así. Pero luego cuando ves que la Vía Láctea se va moviendo y tú con ella, ya dices, ¡guau! Lo otro ya no lo utilizo. Y el no va más ya es combinar el rotador con el movimiento de la cámara a través de la barra. Entonces, claro, tenemos una escena por arriba, que es la Vía Láctea como pasa por el horizonte, y tenemos otra escena aquí abajo, a ras de suelo, cercana, levemente iluminada, como he dicho antes, que se va a mover también, izquierdas a derechas o derecha a izquierda, ¿no? Esta parte de la escena se va a mover y aquella también se va a mover, y da una sensación para mí, vamos, espectacular, espectacular. El resultado es que una vez que has conseguido hacer un vídeo tailor con la barra y el rotador, olvídate ya de trípodes ni otras cosas, o sea, prefieres no hacer, ¿vale? Así que bueno, a ver, Subus, qué pesado, tira para allí, vamos. El clima es muy importante, y el lugar elegido también. Desde que se han inventado la iluminación LED, esto es un drama. Sin ir más lejos, este fin de semana he estado aquí cerca del Alto Rey, y estamos a como a 100 kilómetros de Madrid, y a partir de las 4 de la mañana la Vía Láctea ya se va poniendo enfrente de Madrid, el corredor del Henares, Guadalajara, y ya la primera parte, desde el horizonte hacia arriba, ya no la vas a ver, por la contaminación lumínica, ¿no? La otra noche, sin ir más lejos, estaba haciendo unas fotografías nocturnas, y me encuentro como a medio kilómetro un foco de una industria, ¿vale? ¿Qué potencia tendría el foco? Que como a medio kilómetro ponía la mano, ponía el dedo y le daba sombra. Yo creo que para iluminar la explanada donde aparcan los coches no hace falta tanto, creo yo. Pero bueno, es así. Como esos focos de ahora tienen un ángulo de casi 180 grados, lo pones para acá, iluminan lo mismo para allá que para allá. O sea que, y como parece ser que gastan poco, pues no importa el consumo. Lo multiplicamos por 10 lo que necesitamos y ya está. Pon el más potente aquí. Venga, que voy a iluminar todo el pueblo. He visto algunos pueblos que tienen un foco para iluminar la iglesia o el frontón, que vamos, 10 veces más de potencia de lo que se hace falta. A medio kilómetro te deslumbra. Pero bueno, entonces hay que tenerlo en cuenta cuando vas a planificar una sesión de timelapse o una fotografía nocturna, la contaminación lumínica. Por otro lado, como decía antes, para mí es muy importante en un timelapse, en un vídeo timelapse, que haya algo cercano, porque te subes ahí al Alto Rey y lo más cercano que ves es a 30 kilómetros, el pueblo que hay allá, unas luces. Pues para mí eso es no decir nada. Yo prefiero poner algún objeto cercano, que últimamente son piedras, normalmente busco montones de piedras o algo parecido, porque las plantas, si hace algo de viento, van a traducirse en movimientos que son molestos. ¿Y qué más? Y bueno, pues ese es el escenario, ¿no? Hay que ubicarse que la Vía Láctea estará cerca del sur, que va a empezar aquí a las 11:30 de la noche, que va a terminar a las 5:30 de la mañana allí. Hay que calcular la barra, y ahora, pues bueno, el único coche que va a pasar por aquí en 10 horas, pues ya lo tenemos aquí. Así que venga, de puta madre. Suma y sigue. Toma no sé cuántas. Ahí sube, mira, toma. Ven aquí, ven. Que te va a comer una mosca. Vale, vale. Os voy a hablar de este cacharrito que para mí es la piedra angular de todo esto, ¿vale? Este cacharrito, bueno, se mete por aquí en la barra y tal, y tiene dos micros a cada lado. ¿Para qué? Pues cuando llega al final, primero para el micro de disparar la cámara y segundo el de movimiento del motor, tanto en un sentido como en el otro. ¿Por qué? Pues porque, hombre, tú pones el equipo, el sistema a funcionar a las 11:30 de la noche, que sabes que se va a parar a las 5:30 de la mañana, ¿vale? Aproximadamente, y no estás pendiente de que a ver si va a llegar al final y el motor sigue haciendo fuerza y se quema, a ver si va a llegar al final y la cámara sigue haciendo fotos y está amaneciendo y se quema, se revienta el sensor o lo que sea. De esta manera, pues bueno, la pones a las 11:30, a las 12. Hala, venga, hazte aquí 600 o 700 fotos. Y te paras sola, tanto el movimiento como los disparos de la cámara. Eso lo he, digamos que, implementado hace bien poquito, ¿vale? Antes la electrónica iba por un lado con unos temporizadores y ahora lo he montado de esta manera, con un regulador de velocidad del motor y dos temporizadores, o un temporizador doble. Uno se encarga del movimiento del motor y otro se encarga del tiempo de disparo de la cámara. De tal manera que, ¿cómo funciona? Pues bueno, esto una vez que está en marcha, se mueve durante 3 o 4 segundos, se para y empieza el tiempo de exposición, 25 o 30 segundos. Termina el tiempo de exposición, se mueve otros 3 milímetros y comienza otra vez el tiempo de exposición. Se para el tiempo de exposición, se mueve 3 milímetros y comienza otra vez el tiempo de exposición. O sea, 30 segundos, 3, 30 segundos, 3, 30 segundos, 3. Cuando llega al final, se para el temporizador de los disparos y un instante después se para, entra en funcionamiento la parada del motor. Y bueno, es un cacharrito que está todavía en pañales, tengo que protegerlo un poco mejor, pero vamos, que ha funcionado esta noche perfectísimamente bien, ¿eh? 4 horas y media o 5, todavía no he mirado, 4 horas y... Ha llegado al final, se ha parado, me he despertado a las 6:30 de la mañana, que ya era de día, y allí estaba esperándome, ha terminado perfectamente, se ha tirado no sé cuantísimas fotos, 600 o 700, llegó al final y se paró, o sea, te despreocupas, ¿vale? Este es el cacharrito del slider, y este, por ejemplo, o este de aquí, que es otra versión, aquí tengo una versión que el piñón de salida es de una impresora vieja, y aquí tengo pues el motorcito este, que es el de los coches que se encarga de levantar los faros o bajarlos, y por medio hay un montón de reductores y demás, ¿vale? Con una placa que eleva la tensión y bueno, un poco de electrónica con su control de velocidad y ya está, y funciona muy bien, pesa muy poquito, es muy cuco y vamos, va muy muy bien. Y este otro, pues que también es de hace un par de años, pues parecido, la salida de aquí es la de, no de una impresora, como en aquel, que es un piñón de plástico. Este de aquí, este reductor de salida, con este eje, que el eje este es estándar para todos los seguidores que estoy haciendo, 19 milímetros, ¿no? Este reductor es el que se utiliza en los vehículos para el limpiaparabrisas, pam, 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 este pequeñito. Lleva, claro, unos piñones, desmultiplicadores, esto que vemos aquí tan pequeñito es un motor reductor, ¿vale? Que vale 2 o 3 euros en la China. Luego hay un montón de piñones que cada vez van girando más despacio, hasta que el de salida ya le ataca a la entrada del reductor, como he dicho, de limpiaparabrisas. Y va muy bien, muy bien. Con una batería de LiPo, aquí tiene una batería de una Nikon, pues puede estar trabajando 2 noches seguidas, ¿vale? Consume muy poquito, y aquel también, consume muy poquito. Con la batería que llevan aquí dentro, pues tienes para 2 jornadas, si no son 3. Y estos son los aparatos que ahora mismo, con los que me estoy moviendo. Esos 2 seguidores, que tienen muy buen rendimiento, y esta barra de 1,70, como he dicho ya antes, ¿vale? Que ya os he dicho antes, últimamente estoy tratando de que tengamos en la escena la Vía Láctea que se mueve para allá y abajo otra escena a ras de suelo, pues para ver 2 movimientos, claro. No es lo mismo tener un plano fijo con la Vía Láctea que se va moviendo que tener la Vía Láctea que se va moviendo y a la vez por en un ambiente cercano, ¿no? En una escena cercana. Estamos viendo cómo las cosas se mueven también. Eso le da un aire que, vamos, para mí es poco menos que imprescindible y necesario. Vamos. Y bueno, pues vamos a ver. Ahora podemos ver el vídeo, un resumen de esta semana. Estoy por aquí 3 noches, ¿vale? Moviéndome por aquí por la sierra y realmente he encontrado muy poquitos escenarios ideales con lo que yo busco para hacer esos vídeos tailas, muy poquitos. Cuando no hay una línea de alta tensión, hay unos árboles, y cuando no hay un pueblo, o sea, no hay más que obstáculos, la verdad. O es que soy muy exigente, pues no lo sé, pero la verdad es que muy poquitos, contados con los dedos de una mano los escenarios que he encontrado en 3 días. Así que bueno, pues a ver si os gusta el vídeo. ¡Sugus! ¿Dónde estás? ¡Vamos, mira! ¡Vámonos! ¡Ah, el ratón que sale de aquí! ¡Ay, el ratón! ¿Dónde estaba escondido? ¡Que te va a comer una mosca! ¡Que te va a comer una mosca! ¡Wow! Venga, vamos. ¿Y la pelota tuya? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está tu pelota? ¿Dónde está tu pelota? ¿Dónde está tu pelota? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está tu pelota? ¿Eh? Dime, dime. ¿Dónde está? ¿Dónde vas? ¡Mira! ¡Ah! Mira aquí. Escandaloso. Escandaloso. Mira, mira. Vámonos. 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 Venga. Aquí de descarga que está ahí dentro. Con esto estaría fácil 24 horas. Podría estar sin parar haciendo un tailás tranquilamente. Mucho más, pero bueno, 24 seguro. Aquí tenemos el cabezal para ajustar la cámara. Andaba arriba. Y el último seguidor que hice. El pequeño motor que regula la altura de los faros del coche. Ahí vemos unos piñones, piñón metálico que le ataca al grande. Y unos reductores, unos piñones reductores. Y aquí tenemos la electrónica de 4 dígitos para darle una precisión al motor, la que necesitemos. Y bueno, pues muy casero todo, muy casero. Todo muy casero. Pero bueno, esto ha funcionado. Sobre las baterías, ahora mismo estoy utilizando este prototipo, que son 2 baterías LiPo en paralelo, de 3,7 o 4,20 cuando están cargadas. Aquí llevo una pequeña plaquita para cargarlas con ese conector USB, el interruptor, y aquí me dice que se carga a 440 como máximo. El voltaje de salida es de 4 a 28 voltios, por lo tanto con ello puedo cargar una batería de una cámara, alimentar un LED pequeño de por la noche, cualquier módulo de los seguidores, vamos, cualquier aparato de los que tengo. De 4 a 28 voltios acá, con este pequeño regulador que hay aquí, un potenciómetro ajustable de precisión, multivuelta, y de momento lo tengo así, a ver si esto es suficiente o qué, ya lo pondré bien. Tengo otros como este, en vez de 2 elementos, de 4, y eso ya, bueno, tiene una potencia pues brutal, para estar trabajando con ellos varias sesiones sin tener que cargarlo. Esto se carga en cualquier sitio con un USB, está muy estandarizado. Y bueno, este es uno de los elementos importantes, la batería. Bueno, pues aquí tengo otro pack de con unas baterías LiPo. Esto puede cargar el móvil 3 días. Se carga por aquí con una pequeña placa electrónica que lleva aquí. Y aquí tenemos otra tarjeta electrónica con varias salidas. Esta última no tiene nada que ver con las anteriores. Aquí está el indicador de carga. ¿Por qué? Pues porque cuando conectamos en estos USBs estándar, digamos, un LED que consume menos de 40 miliamperios, como es el caso mío, que solo se necesita una pequeña luz semejante a la que da la luna ni llena siquiera, pues se apagan, estos aparatos se apagan porque no detectan carga y se apagan solos. Entonces le he puesto este USB de 5 voltios, como todos, con una electrónica aparte, independiente, y este está sacando siempre 5 voltios, independientemente si salen 10 miliamperios o 1 amperio, da igual. Por aquí sacamos siempre tensión fija de 5 voltios, mientras que por aquí, pues como digo, si no tiene bastante consumo, detecta que no tiene nada cargado y se apaga. Este es otro prototipo, me falta poner la tapa y decorarlo y tal. Con esto se puede cargar el iPhone, pues por lo menos 3 días, al menos. Una power bank de estas que llama la gente. Bueno, pues hablando de baterías, aquí tenemos otro invento, que es una batería de la Canon, ya vieja, muy vieja. Solo tiene a 500 miliamperios cuando deben de tener 1500 por lo menos, a la que he manipulado y le he sacado 2 hilos de donde corresponde. Con este rabillo aquí le conectamos pues cualquier fuente de alimentación de 8 voltios, una power bank de 8 voltios, etc. Pero yo lo que hago es con este pack de estas baterías Nikon, que ya son de una cámara que ya no suelo utilizar, ya están muy buenas, pues que con este pack de 3 más con un cable que las conecto a este conector, pues ya tengo garantizado pues toda la sesión de fotografía nocturna, de time lapse, de 5 o 6 horas tranquilamente. Estarían dando casi 2 sesiones, pero como hay que dar margen de seguridad, pues bueno, me aseguro que 5 o 6 horas va a estar funcionando sin problemas de energía. Y vale, esto lo conectas a la cámara, sacas por un orificio que tiene este rabillo para cerrar la tapa, y aquí en el conector pues conectas este pack y ala, te olvidas de energías para toda la noche. De esta manera está resuelto el tema de energía de la cámara, que va a trabajar 5 o 6 horas en modo time lapse, o sea, toda la noche sin parar. Se puede intentar, ¿no? Y es algo que, si os gusta la fotografía nocturna, el campo, pues os lo recomiendo, porque una vez que le has cogido tranquilo, no te cansas, la verdad, no te cansas de buscar escenarios, no te cansas de planificar cómo va a ser al mes que viene, porque otra, en esta temporada no ha habido más que nubes, o sea, ni aunque quieras hacer fotografía, que hay que buscarlo cuando no hay luna llena, que caiga en fin de semana también, si es posible, pues claro, la otra noche la tuve toda la noche y no apareció ni una estrella, o sea, en 5 horas no apareció ni una estrella. Dije, bueno, a lo mejor salen claros y nubes y tal, pero no, esa vez no salió ni una. Y bueno, es lo que tiene, no siempre se gana, algunas veces se gana y otras veces pues se aprende, y es que es así. Así que bueno, pues ahora podéis ver el vídeo, o vídeos, o resumen de este fin de semana, que me tiro por aquí en la Sierra Norte de Guadalajara, y ala, hasta la próxima. El subus pues se me esconde en cualquier sitio porque se cree que una mosca se lo va a comer, ¿sabes? Y está que no sabe dónde meterse, o está detrás de la pelota o está huyendo de las moscas, pero bueno, así que Eli, a disfrutar del vídeo. Sigma, el AR 1835 f1.8 con un ISO 1250 aproximadamente y 25 o 30 segundos es suficiente. ¡Subus! Es que hay que tener 1000 ojos. Y ahora, ¿dónde está el perro? Vamos a ver dónde se ha ido el animalito, que es que tiene la psicosis de que una mosca se lo va a comer. ¡Subus! ¡Venga, toma! ¿Dónde estás? Mira, ven. Ven aquí, ven. ¡Ah! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Eh? ¿Dónde estabas? Bueno. ¿Qué más? de pronto el viento que hace, la fuerza que tiene, que casi me arranca la puerta, y eso que lo estaba sujetando, ¿eh? Casi me arranca la puerta el conductor. Cuidado cómo mueve la furgoneta, impresionante. Y allá arriba pues tenemos el Alto Rey. Aquí es la curva que vamos hacia la Aldea Nueva de Atienza, aquí, y Bustares al otro lado. Cuidadín, cuidadín el viento que hace, cuidadín, cuidadín en la hierba. Aquí estamos viendo al subitos a las 6:05 de la mañana, como está clisao mirando las vacas, que no las ha visto nunca, ¿eh? Y está tiritando como un perro pequeño, porque no sabe si son animales amigos o no. Ahí con su oreja pina, es su oreja pina y su oreja que parece que está tronchada. Y las vacas, pues las tenemos ahí enfrente. Ahora saldremos. Las 6:05 de la mañana del 9, me parece que es. No, del 8 de julio del 24. Subitos, que vamos a salir ahora a ver esas vacas. ¿Qué pasa con esas vacas?